Hola a todo el mundo, hoy día les voy a enseñar en detalle cómo improvisar música en cualquier tonalidad, cómo crear música de forma espontánea, sea cual sea la tonalidad en la que estén o sea cual sea la tonalidad en la que van a querer trabajar. Voy a hacer una pasada por cada una de las tonalidades, les voy a ejemplificar aquí utilizando el piano y eso, para que sean capaces de componer, de crear, de tocar con otras personas, lo que se les ocurra, jugar con cualquier instrumento. Les va a servir lo que les voy a enseñar ahora. Se los voy a enseñar con el piano, pero en cualquier instrumento en el que ustedes sepan tocar una escala, una tonalidad, una guitarra, un bajo, una flauta, una trompeta, lo que sea, les va a servir. Ok, como vamos a trabajar desde el piano, primero es importante que sepan ubicar las notas en el piano. Tengo un video donde lo explico a detalle, aquí en la esquina. Cómo ubicar las notas en el piano, donde hablo de que solamente en la música occidental tenemos 12 notas, ¿ok? Que son las que se van repitiendo. Estas 12 notas reciben el nombre do, re, mi, fa, sol, la, si, que esas son 7 notas, y se va repitiendo ese patrón, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y así, por la eternidad. Y luego tenemos los sostenidos y los bemoles, que son las otras 5 notas que se suman a estas notas naturales, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo ubicarlas en el piano? Tienen que encontrar el patrón que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos dos teclas negras, tres teclas negras, dos negras, tres negras, dos negras, tres negras, y así. Dos teclas negras, tres teclas negras, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Todos los pianos tienen este patrón. Lo importante es que encuentren las dos teclas negras en cualquier lugar y justo la tecla blanca que está justo antes de ella es do. ¿Ok? Acá tengo dos teclas negras, justo antes tengo do. Acá tengo dos teclas negras, justo antes tengo do. Desde ese do, a través de las teclas blancas, se construye esa escala de 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Por todo el piano. Las teclas sostenidos, perdón, las teclas negras se pueden llamar sostenidos o bemoles, dependiendo de si es que estoy subiendo o si estoy bajando. Eso quedó muy enredado, se lo explico de esta forma. Si tengo aquí el do, la tecla negra que está justo un semitono después es do sostenido. Luego tengo re y la tecla negra que está un semitono después es re sostenido. Mi, fa, fa sostenido. Sol, sol sostenido. La sostenido, si. Y continúo. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Y así sucesivamente. Así a las teclas negras las podemos llamar sostenidos y con eso ya tenemos las 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero estas mismas teclas negras, dependiendo el contexto, que es la tonalidad, se lo explico inmediatamente, se pueden llamar bemol. Cuando voy descendiendo, se ve de esta forma. Tengo do, si, y la tecla negra que está justo antes, un semitono antes del si, es si bemol. La bemol. Sol, sol bemol. Fa, mi bemol. Re bemol, do. ¿Ok? Si es que está un semitono por encima, es sostenido y si que está un semitono por debajo es bemol. O sea, esta tecla puede ser do sostenido o puede ser re bemol. Como les dije, vayan a ver el video en las tarjetas donde lo explico a más detalle. Voy a continuar. El contexto que define si es que estas teclas negras van a ser bemoles o sostenido suele ser la tonalidad. ¿Y qué es la tonalidad? También se lo explico en un video aquí en las tarjetas sobre qué es la tonalidad. Es un sistema mediante el cual de estas 12 notas que se repiten a lo largo de todo el piano, de cualquier instrumento, que son las notas con las que trabajamos prácticamente toda la música occidental, de estas 12 notas vamos a rescatar solo unas cuantas. Lo normal es rescatar solamente 7. De estas 12 notas sacan 7 notas y con esas 7 notas vamos a generar distintas estructuras. Se van a crear acordes con esas 7 notas, se van a crear melodías con esas 7 notas, se van a crear escalas con esas notas.
Y ese contexto en el que estoy rescatando solamente esas notas genera jerarquías entre ellas. Se siente cierta gravedad hacia alguna de estas notas. O sea, toco gráficamente. De estas 12 notas, voy a rescatar únicamente las 7 teclas blancas. Y esto es la tonalidad de Do mayor. Y si toco únicamente teclas blancas, voy a estar tocando en la tonalidad de Do mayor. Todo esto es Do mayor. Y todo lo que hago con ellas, todas estas melodías y armonías, hacen que se sienta el reposo en esta nota, que es Do. Por eso es la escala, perdón, la tonalidad de Do mayor. Y cada tonalidad tiene su jerarquía en una nota distinta. Como les dije, vayan a ver ese video sobre tonalidad donde lo explico a más detalle y queda mucho más claro. Ahora les voy a mostrar cómo utilizarlas para la improvisación. Para eso vamos a utilizar este diagrama maravilloso que se llama el círculo de quintas. Y en este círculo de quintas tenemos las distintas tonalidades mayores y tonalidades menores, ¿ok? Aquí tenemos un pentagrama que nos va mostrando una alteración. Aquí tenemos sin alteraciones, sin sostenidos ni bemoles. Aquí tenemos un sostenido, dos sostenidos, tres sostenidos, cuatro sostenidos, cinco sostenidos o siete bemoles. Siete sostenidos o seis bemoles, cinco bemoles u ocho sostenidos. Cuatro bemoles, tres bemoles, dos bemoles, un bemol, ninguna alteración. Y estas alteraciones que le vamos a agregar. No, voy a partir por otro lado. Vamos a partir aquí. Me voy a acercar un poco al diagrama. Insisto, vayan a ver el video. Si es que esto ya les resulta enredado, vayan a ver el video sobre tonalidad. Ahí les va a quedar muchísimo más claro. Oh, se me pasó la mano. Estoy haciendo con mi vida. Ahí sí. Ya, nos vamos a centrar primero en Do mayor. ¿Ok? La primera parte del círculo nos muestra esto. Tonalidad mayor, Do. Tonalidad menor, La. Les voy a dejar escrito aquí el orden del. La conversión que tienen que hacer para la clave americana, donde Do es C, Re es D, Mi es E, Fa es F, Sol es G, La es A y Si es B. ¿Ok? Eso se lo tienen que memorizar. Aquí tenemos que, cuando no tenemos ninguna alteración, estamos tocando en Do mayor o estamos tocando en La menor. Voy a dejar este torpedo aquí al ladito para que no se les olvide. No, vamos a dejarlo aquí. Y eso significa que cuando estoy tocando únicamente teclas blancas sin ninguna alteración, las alteraciones son los sostenidos o los bemoles. Cuando estoy tocando teclas blancas, estoy tocando en Do mayor. En Do mayor o en La menor. Sé que toco desde Do. Es Do mayor. Sé que estoy tocando desde La. Es La menor. ¿Ok? Cada tonalidad mayor tiene una relativa menor asociada. Nosotros vamos a considerarlo todo una gran tonalidad. Para nosotros va a ser Do mayor. Pero el ejercicio que vamos a hacer ahora les va a servir tanto para tocar en Do mayor como para tocar en La menor, porque son las mismas notas. El resto ya es la sensación. Cómo ustedes escuchan, dónde tienen que generar los reposos, y es lo que vamos a ver ahora. Lo que voy a hacer en este momento es improvisar en Do mayor. Voy a crear melodías en Do mayor y luego voy a pasar por cada una de las tonalidades para que ustedes las vayan conociendo. ¿Ok? De eso se trata el video, de mostrarles cómo tocar en cada una de las tonalidades. Les voy a dejar el índice abajo para que sepan a qué momento del video ir para conocer cada una de las tonalidades. Vamos con Do mayor, teclas blancas. Subo bajo.
¿Qué hice? Subí y bajé a través de las teclas blancas. Solo subí y bajé. No hice nada. No pegué ningún salto, no hice nada raro, no utilicé ninguna armonía. Lo único que hice fue subir y bajar utilizando las teclas blancas, llevando un ritmo, teniendo una sensación, intentando con una intención. De eso se trata la improvisación, que ustedes tengan una intención. No es simplemente tocar notas al azar, sino que haya algo que quieres comunicar. No se reviente mucho la cabeza con eso, simplemente guíense por sus sensaciones, ¿ok? Sé que pueden llevar un ritmo con el cuerpo mucho mejor. ¿Cómo pueden desarrollar ritmo con el cuerpo? Bailando. Y no tienen necesariamente que bailar y hacer super pasos, no. Llevar el ritmo con el cuerpo. Escuchen música y siéntanlo. Muévanse de un lado para otro y eso ya les va a comenzar a generar una sensación rítmica. Y esa sensación rítmica, llévenla aquí, al teclado, tocando teclas blancas, do mayor. Puede ser algo muy simple, como esto, no pasa nada. Solo estoy tocando teclas blancas para la tonalidad en do mayor. Cuando estén tocando una música en do mayor, hagan eso. Y cuando ya se sientan en más confianza, atrévanse a aventurarse, salten, busquen. Deténganse en notas, sientan, escuchen, aunque crean que suena mal, escúchenlo, permítanse sentirlo. Lleven un ritmo. Voy a fallar una nota a propósito, fíjense. Toqué una tecla negra que no era la idea, pero me permito escucharla, sentirla, y vuelvo a las blancas. No pasa nada, un error da lo mismo. La música sigue, ¿ya? Cuando se equivoquen, no se detengan. Permítanse fluir. Y a medida que van agarrando más confianza, que se sienten más seguros, que ya saben que el error no importa, que simplemente tienen que fluir, sentir, moverse, llevar el ritmo con el cuerpo, llevar una sensación, tener una intención, querer transmitir un sentimiento. Pueden ir más rápido. Me toqué dos notas a la vez y me equivoqué, pero no me detuve. Busquen y jueguen. Y me quiero detener ahí. Ustedes escogen dónde detenerse, ¿ok? Toqué en do mayor, toqué en la menor, no lo sé. Toqué teclas blancas y eso me va a funcionar para tocar en do mayor, en la menor o en distintos modos dentro de eso. Lo importante en la improvisación es la intención, el ritmo, entregarse a la música. Es eso, entregarse a la música. No hay errores, no hay notas falsas. No existe eso, esos conceptos no existen. Esto es expresión. Toquen las teclas. Esto no es un gran talento, no es virtuosismo, esto es simplemente ir tocando las notas. Y sentirlas. Y tener un ritmo, una intención, una sensación. No estoy pensando, voy a saltar tal intervalo, voy a saltar una cuarta, voy a saltar una quinta, no. Simplemente quiero subir mucho o quiero bajar. Voy a tocar con dos manos ahora.
jueguen. Busquen sensaciones. Si algo les gusta mucho, lo repiten. Improvisación en do mayor. Eso acabo de hacer. ¿Qué más pueden hacer? Lo ideal cuando están componiendo, creando ideas. Yo estuve fluyendo. O sea, comencé y me fui en mi volada y avancé. Pero entiendo que muchos también, y lo normal, es que hayan melodías, fragmentos. Y en ese sentido, ustedes hagan esto mismo, solo que decidan detenerse a momentos, decidan ir creando frases. Una frase. Otra frase. Y todo eso fue una gran idea. Me fui deteniendo. Jueguen, en resumen, jueguen. Okay. Esto fue el preámbulo, la explicación de qué es improvisar, de qué es expresar, de qué es sacar una música de dentro tuyo. Lo acabo de hacer en do mayor. Ahora voy a ir pasando por cada una de las tonalidades para que ustedes sepan qué notas tienen que tocar y qué notas no tienen que tocar en cada una de esas tonalidades. Vuelvo a insistirles que vayan a ver, bueno, se ve mi dedo. Ah, ay, acá arriba el video de tonalidades, donde explico en detalle qué es una tonalidad para los que tienen dudas, para los que se van a comenzar a perder de aquí en adelante. Ok, teníamos do mayor y ahora me voy a acostumbrar a esto. Do mayor o la menor, y ahora vamos a improvisar en sol mayor o mi menor, que es lo que tenemos aquí. Ok. Tonalidad de sol mayor o tonalidad de mi menor tiene una alteración, que en este caso es fa sostenido. En ese video de tonalidad le explico cómo leer esto, cómo entender esta llave, la llave de sol y la alteración aquí. Esta alteración es fa sostenido. ¿Qué significa eso? Que para tocar en la tonalidad de sol mayor o en la tonalidad de mi menor, a ver, voy a mover un poquito a mi para que me vea más centrado. Para tocar en la tonalidad de sol mayor, lo estoy haciendo pésimo. Ya, perfecto. Para tocar en la tonalidad de sol mayor o en la tonalidad de mi menor, vamos a tocar las mismas teclas blancas cuando no teníamos ninguna alteración en do mayor, pero vamos a reemplazar la nota fa por fa sostenido. Esa es la lógica, ese es el criterio. Fa sostenido. Entonces ahora las 7 notas que vamos a utilizar van a incluir el fa sostenido. Así que tocamos en sol mayor, tocamos desde sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. Y si tocamos desde mi, para que sea mi menor, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi. Re, do, si, la, sol, fa sostenido, mi. Ahora voy a improvisar en sol mayor o mi menor. Misma lógica. Muy relajado. Llevando un ritmo, terminando frases. Una intención clara. Una sensación.
Algo importante es que no estoy intentando forzar un sentimiento. Estoy obedeciendo lo que siento. Yo creo que eso es algo muy lindo en la improvisación. Que uno respeta su sentir. En vez de intentar forzar que las cosas salgan de una forma, las deja fluir. Y al dejarlas fluir, la música que sale es muy honesta. A medida que me voy sintiendo más en confianza, puedo probar cosas nuevas. Me equivoqué. Pero no me detengo, sigo. Voy a jugar con las dos manos. Es importante que no busquen velocidad, busquen sentimiento. Busquen sentir, busquen la sensación, el sonido, escuchar con calma. Siéntanse en calma con ustedes. Y todo lo que salga va a salir bello. No tienen que tocar fuerte tampoco, pueden tocar despacio. Exploren. Exploren como quieran. No me hagan caso, ustedes jueguen nomás. Perfecto. Eso fue Sol mayor o Mi menor, utilizando Fa sostenido en vez de Fa natural. Recuerden que todas las tonalidades van a nacer de Do mayor, o sea, van a nacer de todas las teclas blancas, o como se sepan ustedes la tonalidad de Do mayor en su instrumento, y luego le van a ir agregando o le van a ir reemplazando notas por las alteraciones que van apareciendo. ¿Qué tenemos ahora? Yo sé lo que viene ahora, pero necesito mostrarlo a la vez que ustedes lo ven. Tenemos aquí Re mayor o Si menor. ¿Ok? Tonalidad mayor, Re. Re mayor o Si menor utilizando dos sostenidos, que son Fa sostenido y Do sostenido. Algo importante es que a medida que van avanzando en el círculo, se van conservando las alteraciones que habían antes. O sea, si teníamos Do mayor, solo teclas blancas, luego tuvimos Sol mayor, donde teníamos Fa sostenido, ese Fa sostenido se va a conservar para la tonalidad siguiente. Entonces se va a conservar ese Fa sostenido y se va a agregar una tonalidad más. Entonces cuando estudien tonalidades, acostúmbrense a pasar desde las más fáciles, desde Do, a una con una alteración, y una vez que se sepan esa con una alteración, pasan a la que tiene dos, porque solo cambia una nota. Entonces es muy fácil pasar de una a otra. Y luego la siguiente, y así. De la misma forma, es súper fácil modular, o sea, moverse de una tonalidad a otra cuando tienen
casi las mismas notas. Cuando solamente cambia una, si me quiero mover de sol a re, es muy sencillo. O de do a sol, o de sol a do, es muy sencillo. Suena muy bien, suena muy cómodo. Eso. Vamos entonces, re mayor o si menor, utilizando fa sostenido y do sostenido. Partimos desde re. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, y reemplazo el do natural por do sostenido y llego al re. Esto es re mayor. Y sé que toco desde si, es si menor. Ustedes practíquenlo lento, si es que no están acostumbrados. Ok, a jugar. Ya sabemos cuáles son las notas. No olviden llevar un ritmo, una intención. Lo dejaré ahí. ¿Ok? Ustedes deciden dónde terminar. Pueden terminar donde ustedes quieran. Es lo bonito de crear. Ustedes pueden hacer lo que quieran. No hay reglas. Lo que les estoy dando ahora son directrices. Son parámetros que están más o menos definidos que les van a servir para resolver cosas, pero no son reglas. O sea, no son reglas en el sentido de que sea obligación que hagan las cosas así. Son fórmulas, son cosas que funcionan, ¿ok? Pero ustedes pueden hacer lo que quieran, tienen libertad. La mayor, tenemos aquí la tonalidad de la mayor o fa sostenido menor y tiene tres alteraciones. Conservamos el fa sostenido, conservamos el do sostenido y ahora agregamos sol sostenido. Entonces tenemos el fa sostenido que teníamos antes, sol sostenido que teníamos antes, perdón, fa sostenido que teníamos antes, do sostenido que teníamos antes y le agrego el sol sostenido. ¿Ok? Aquí ya se empieza a poner un poco más complejo. O sea, se nota que vamos a tener que pensar un poco más qué notas van y qué notas no van. Recordamos que si tenemos fa sostenido, do sostenido y sol sostenido, ni fa natural, ni do natural, ni sol natural van. Porque los reemplazamos por estos. ¿Ya? Vayan entendiendo eso. Entonces, si es que tocamos desde la, tenemos la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. ¿Ya? Ahí se sintió la escala mayor. ¡Oh! Ya,
Atención, atención con las notas que estoy utilizando. Cuando improvisen en esto, háganlo muy lento para que presten mucha atención y no se les escape ninguna nota. De todas formas, recuerden, durante la improvisación, cuando hayan errores, sigan nomás, sigan, no pasa nada. Se equivocaron, pero saben dónde aterrizar, saben de dónde agarrarse para continuar como iban. Fa sostenido, menor, las mismas alteraciones. Fa sostenido, sol sostenido, la, si. Do sostenido, re, mi, fa sostenido. Improvisamos. Vayan recordando cuáles son las notas para permanecer en esta tonalidad. Vamos. Cuando no conozcan bien una tonalidad, les recomiendo mucho ir en escalas, así como voy ahora. Solo subo y bajo. Ni piensen en saltar hasta que se sientan en confianza. Dos manos. Notaron que la primera nota que toqué sonó súper fea. La primera nota que toqué en la mano izquierda genera una disonancia, porque no estoy preocupado de la armonía, sino que voy tocando las notas según se me antoja. Pero aunque haya sonado feo, que sonó disonante, y me equivoqué de nota, no me detengo, fluyo. Es importante que ustedes desarrollen esa habilidad porque cuando estén en un escenario y se equivoquen, no se pueden detener. La música sigue. Metí el re que no era. Zona de confort. Súper, pasaron hartas cosas acá. De partida me equivoqué varias veces, pero continué. Lo que les decía, cuando estén en un escenario, la música sigue. Si ustedes se equivocan, el error se olvida inmediatamente. Me equivoqué, no importa. La música sigue. Sigue, 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 sigue. No pueden detenerse. Un gran error que tiene la gente cuando estudia es que se equivoca, se detiene. Se equivoca, se detiene y repite. Y se equivoca y se detiene y repite y apuran. Cuando estudien, intenten que la música sea siempre un todo. O sea, intenten practicar las canciones o cuando improvisen, que las cosas tengan un comienzo y un final y que pasen por todo el proceso completo sin interrupción. Si es que se equivocan, una, tres, 10, 50 veces entre medio, no importa. Al menos entienden ese todo. Van a entender el principio y el final, entienden más o menos cómo tienen que cerrar. Y después lo pueden ir puliendo, después pueden ir solucionando cada uno de los errores de a uno. Pero intenten no comer. Es algo súper común. Cuando alguien comienza a estudiar una pieza y no sé, se equivoca en los primeros 5 compases. Estás comenzando a estudiar y te equivocaste en los primeros 5 y comienzas de nuevo y te equivocas de nuevo en el quinto. Comienzas de nuevo y te equivocas de nuevo en el quinto y nunca pasas de ese momento porque justo esa parte no te sale.
Olvida esa parte, sigue estudiando todo el resto de la pieza, todo lo que te sale, y vas a tener después muchos fragmentos que te salen en un todo que practicaste, y luego vas a poder pulir cada uno de esos errores. Lo mismo la improvisación comienza y termina, que dure lo que dure, de principio y final, pero si te equivocas, no, y si te equivocas, continúa, da lo mismo, el error se olvida como la vida. Cuando te equivocas, no te quedes estancado, no te quedes estancado en el error. Continúa nomás, sigue. Aprende. Si es que hay algo que solucionar, solucionalo. Pero continúa. No te quedes pensando en que te equivocaste. No te detengas ni te devuelvas a cada rato. Ya no sé si sirve para todo en la vida. Pero se entendió la idea. Vamos, siguiente tonalidad. Oye, esto va a ser un video larguísimo. Vamos con mi mayor o do sostenido menor. Cuatro alteraciones, cuatro sostenidos. Vamos, ¿qué tenemos? Se repiten las mismas cuatro que teníamos, obviamente. Fa sostenido, do sostenido, sol sostenido y ahora agregamos el re sostenido. ¿Ya? Tenemos cuatro teclas negras y por ende no se toca ninguna de estas cuatro. Ni el do natural, ni el re natural, ni el fa natural, ni el sol natural. Porque son sostenidas. Vamos desde mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi. Perfecto. Y do sostenido menor. Entonces lo mismo, desde do sostenido, las mismas alteraciones. Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido. Vamos entonces a jugar. Me di ritmo al tiro. Dos manos. ¿Qué? Eso me pasa por ir muy rápido cuando estoy, cuando todavía no estoy tan claro de lo que quiero abordar. En general, cuando tengan duda, vayan lento. Otro consejo para la vida. Improvisar es como la vida. Improvisar es como la vida, definitivamente. Eso no, no era. Pero no importa, ¿ven? Lo soluciono con expresión. Ya.
Pasaron hartas cosas nuevamente. Mientras más tonalidades tengo, más errores tengo. Y en un momento cometí un error. No recuerdo lo que fue. Creo que toqué algo así. Creo que fue eso. Toqué este si, este la sostenido que no iba. Y lo solucioné tocando algo así. No recuerdo, pero metí la escala completa en la otra mano para volver a la sonoridad que tenía la tonalidad. O sea, toqué una nota fuera de la tonalidad y metí todo el resto de la tonalidad para volver, ¿ya? Un consejo para cuando se equivoquen de nota les puede servir. Vamos, siguiente tonalidad. Si mayor o do bemol mayor. Muy complejo do bemol mayor, veámoslo como si mayor. ¿Ok? Si mayor o sol sostenido menor. Y tenemos aquí cinco sostenidos, que se puede ver también como estos siete bemoles, pero vámonos por lo sencillo. Cinco sostenidos. Y aquí ya teníamos estos cuatro sostenidos, y le agregamos uno más, que este la sostenido. O sea que tenemos todas las alteraciones. Las cinco teclas negras en esta tonalidad, excepto mi y si. ¿Ok? Vamos a hacer de todas formas la revisión nota por nota. Tenemos fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido y le agregamos ahora el la sostenido. Eso quiere decir que no vamos a tocar ni do, ni re, ni fa, ni sol, ni la natural, porque son sostenidos. Y las únicas notas naturales que nos quedan son mi y si. Tocamos la escala desde si, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Perfecto. Y para la tonalidad menor, que es sol sostenido menor, tocamos desde sol sostenido. A estas alturas del video, sé que están viendo el video de corrido. Ya entienden la lógica, el razonamiento que estoy haciendo. Vamos a improvisar. Es básicamente memorizar. Memorizar la alteración y la ubicación de las notas cuando lo están abordando en el piano. Para sus instrumentos, también tienen que memorizar. Pero cada uno va a tener su lógica propia. Eventualmente voy a hacer un video en guitarra para que lo entiendan bien. Ya los errores me valen madres. Iba a decir me valen verga, pero me contuve. En la improvisación no se contengan, denlo todo. Ya lo voy a dar todo, a dos manos.
Si mayor fue eso. Ya me entregué nomás a la improvisación para que puedan sentirlo. Creo que la lógica ya se entiende. Y para hacerlo más divertido para mí también. Así que ahora solo voy a jugar. Ya entendieron cómo se improvisa. Ahora simplemente les voy a mostrar improvisaciones en cada una de las tonalidades para que memoricen el razonamiento. Siguiente tonalidad. Fa sostenido mayor o sol bemol mayor. Ok, lo vamos a ver como sol bemol mayor porque con bemoles es más, tiene menos notas, ¿ya? De hecho, no nos vamos a devolver, ¿ya? Porque acá ya llegamos a las tonalidades con bemoles. Entonces, vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a achicar esto. A ver. Eso. Nos vamos para acá arriba. Lamento eso. Ya. Entonces, así como nos fuimos para los sostenidos hacia el lado derecho del círculo. Pues estoy súper ñurdo con esto. Ya. Así como partimos aquí en Do mayor, solamente teclas blancas. Y nos pasamos hacia el lado derecho con un sostenido que es el Fa sostenido. Ahora nos vamos a ir al lado izquierdo. Agregando bemoles, reemplazando notas por bemoles, ¿ok? Entonces, la primera tonalidad con bemoles que tenemos es Fa mayor o Re menor, que tiene un bemol, que es Si bemol. Entonces, recordatorio, que eran los bemoles, la tecla negra, un semitono por debajo de la tecla blanca que recibe su nombre. O sea, si teníamos Si natural, ahora vamos a tener Si bemol. En vez de tocar Si natural, vamos a tocar Si bemol. Entonces la escala, que dirá Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, va a ser con Si bemol. Esas son las notas que vamos a utilizar. Y como la tonalidad es Fa mayor, vamos a tocar desde Fa, la escala de Fa mayor. Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. Eso es. Y si es que queremos tocar la tonalidad menor, desde Re. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re. Eso es, a jugar. Ya vamos un poquito más rápido. Metí alteraciones que no eran, pero vuelvo a la escala como un héroe, como un campeón. Ahí está. Dos manos. Vieron que metí nuevamente una nota que no era. Pero no me importa y sigo nomás. Eso es. Bien, siguiente tonalidad con bemol. Si
si bemol mayor o sol menor, que tiene dos bemoles. Entonces, la misma lógica que con los sostenidos, teníamos si bemol y ahora agregamos mi bemol. Por ende, no se tocan ni mi natural ni si natural, sino que son estas dos las únicas alteraciones y el resto son teclas blancas. La escala parte desde si bemol, escala mayor, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. ¿Ok? Y tonalidad menor desde sol, sol menor. Sol, la, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol. Eso es. A jugar. Conecté mucho con mi yo interno mientras estaba improvisando, estaba muy muy metido en mis sentimientos. En un momento me equivoqué y me dio ansiedad y me puse a tocar notas nomás hasta que recuperé nuevamente esa calma y esa conexión. Importante, un consejo que les di al principio, que a medida que les iba enseñando lo olvidé, porque esto de estar pensando en enseñar a la vez que hacer música es como choca un poquito. Pero es eso, que lo hagan desde la calma, ¿ya? Llevo mucho rato improvisando sin tanta calma, sino pensando en, oh, el tiempo y cuánto va a durar este video, y tengo que hacer las improvisaciones rápido y tengo que mostrar todo y eso, y ahora me relajé y me entregué y se sintió. Fue mucho más profunda la improvisación. Hagan eso, o sea, conecten con ustedes, con su sentimiento. Vamos. Recuerden la intención, la sensación, eso es lo importante. Siguiente tonalidad con tres bemoles, mi bemol mayor o do menor. Yo amo esta tonalidad, la amo, así que me voy a entregar completamente. Tres bemoles, teníamos ya si bemol, mi bemol y ahora agregamos la bemol. ¿Ok? O sea que no vamos a tocar ni mi, ni la, ni si natural. Son estas tres alteraciones y para la escala de mi bemol mayor tocamos desde mi bemol. Mi bemol, fa. Sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol. Y ver la tonalidad menor, desde do. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Jugar. Acá voy a meter acordes y todo porque la amo mucho.
Me entregué completamente. Qué hermoso. Amo esta tonalidad. La amo mucho. Si es que alguien entró a este video para ver únicamente cómo improvisar en mi bemol mayor y encontró esto, le recomiendo ir a ver otra de las tonalidades para entender, porque siento que no se entiende lo que acabo de hacer, solo toqué. Oh, yo también me moví. En las otras improvisaciones tenía la intención de que se entendiera y ahora fue, chuda, estoy dejando la escoba. Ahí sí. Y ahora, no, ahora me entregué a la música, nada más. Vamos. La bemol mayor o fa menor. Cuatro bemoles, ya teníamos si bemol, mi bemol, la bemol y ahora agregamos re bemol. Estamos llegando al final, nos quedan solamente tres tonalidades. Bien, perfecto. O sea que no vamos a tocar ninguna de estas notas naturales, ni re, ni mi, ni la, ni si, porque son bemoles. Y vamos desde la bemol para tocar la bemol mayor. La bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol, la bemol. ¡Oh! De nuevo. Ahora sí. Y ahí está la demostración empírica de que cuando no se sepan bien una tonalidad, toquenla lento hasta que la manejen más o menos bien. Ahí está. Lento muchas veces hasta que se la sepan bien. Y tonalidad menor, fa menor. O sea, lo mismo pero desde fa. Fa. Eso es sol. Fa, sol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa. Fíjense que le coloco intención hasta a la escala. No voy tocando notas sueltas, sino que toco todas las notas de corrido hasta el final, lento, sé que no se lo saben. Y nuevamente una intención en la bajada. El fraseo, ya eso es fraseo. Cuando voy tocando todas las notas una pegadita a la otra para hacer una frase, eso tiene mucho que ver con la intención. Yo tengo la intención de que todo eso sea una cosa. Vamos a improvisar. Eso. Intenté ir profundo,
Pero como no tenía tanta claridad con la tonalidad, no pude ir tan profundo como había pasado con las tonalidades anteriores. Para haber ido más profundo, tendría que haber ido mucho más lento, pero ahora estaba también nuevamente pensando en lo práctico, que el video tiene que durar no tanto y eso. Bien, penúltima tonalidad. Re bemol mayor o do sostenido mayor. O también puede ser si bemol menor o la sostenido menor. Nuevamente la vamos a abordar desde lo bemol porque es más simple, solamente son 5 bemoles y no 8 sostenidos como tenemos aquí abajo. Perdón, 7 sostenidos como tenemos aquí abajo. Así que nos vamos con re bemol. Ya teníamos entonces si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol. Y ahora vamos a agregarle nuestro quinto bemol, que es sol bemol. Ya nuevamente llegamos a tener las 5 alteraciones. Pero no es igual que el si mayor, que tenía estas 5 alteraciones, pero en sostenido, y por ende conservábamos mi y si. Ahora, mi y si son bemoles. Tenemos re bemol, mi bemol, sol bemol, la bemol, si bemol, por ende las notas que nos quedan natural son do y fa. ¿Ok? Do y fa. Entonces, para tocar el tono mayor, que sería re bemol, tocaríamos desde re bemol, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol. Y para el tono menor, tocaríamos si bemol menor, desde si bemol. Si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol. Recuerden tocar esto muy lento, para que ustedes se acostumbren a la tonalidad. Bien, a jugar. En la improvisación anterior, comencé al tiro con las dos manos y se me había olvidado que estaba comenzando con una. Así que vamos con una y luego agrego la segunda. Me equivoqué. Algo importante en lo que estaba pensando ahora es que para la profundidad, para entregarle profundidad y conectar con el sentimiento, toquen una nota y escúchenla. Escúchenla nomás. Y luego toquen otra y la escuchan. Pero escúchenla con intención. Bueno, y si están viendo este punto del video, me imagino que les importa hacer música. Así que entienden que tiene que ser intencional. No es solo escuchar, sino sentir. ¿Ya? Thank you.
Cuando me entrego a la música, se me olvida que estoy diciendo que voy a hacer una mano y después dos, y de repente en la segunda mano le meto dos notas, o en la otra le, en las, ah, no sé, meto más dedos de los que quiero enseñar, pero es porque siento esa libertad de, esa libertad creativa de hacer música y hacerla como salga. Entonces, el resumen es que hagan lo que quieran. En resumen, hagan lo que quieran. Y hagan lo que quieran. Pero les recomiendo comenzar desde lo más básico, siempre. Una sola mano, melodías. Dentro de la tonalidad. Y cuando dominen la tonalidad, pasan a la siguiente, dos melodías. Una en el bajo y otra en la soprano. ¿Cómo? Ahí sí. Una en el bajo y la otra en la soprano. Y cuando dominen eso, pueden utilizar dos notas por mano. Y así. Pero vayan de a poco, de a poco. Si es que intentan lanzarse al tiro con algo, bueno, por un lado van a tener que ir muy lento. Y si es que no van tan lento, puede que se equivoquen mucho y eso frustra. Entonces, no es la idea. Bien, llegamos al final cuando llevo 1 hora 10 minutos de grabación. Llegamos a la última tonalidad, que es la que más alteraciones tiene, que es Fa sostenido mayor o Sol bemol mayor. Fa sostenido con 6 sostenidos o Sol bemol con 6 bemoles. Bien, son igual de fáciles o complejas. Y en tonalidad menor tenemos Re sostenido menor o Mi bemol mayor. ¿Ok? Entonces, si es que lo vemos como bemoles, que es desde donde estamos viniendo ahora, teníamos Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol, Sol bemol, y se agrega ahora el queridísimo Do bemol. ¿Qué es Do bemol? A ver, estoy tomando todas las notas. Acá tenemos Do. Y si vemos un semitono debajo del Do, no hay una tecla negra. Entonces, el Do bemol es esta tecla, la tecla Si. Solo que dentro de esta tonalidad la vamos a llamar Do. Do bemol. Esta nota es Do bemol porque esta es nuestra nota Si dentro de la tonalidad, que es Si bemol. Si bemol, Do bemol. Si bemol, Do bemol. Esto no es Si en esta tonalidad, esto es Do bemol. ¿Ok? Y la única nota natural que conservamos es Fa, que está ahí. Tenemos este Do bemol y tenemos este Fa, ahí haciendo el trítono. Estas son nuestras notas, estas son las alteraciones viéndolo desde Sol bemol, viéndolo con bemoles. Si es que la queremos ver desde sostenidos, reiniciamos, volvemos Do mayor y vamos cada uno de los sostenidos que tenemos. Tenemos Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido, La sostenido y se agrega al final Mi sostenido, que era, si esto era Mi natural, se agrega, ah, perdón, me volé. Se agrega ahora el Mi sostenido, el sexto sostenido. Si acá tenemos Mi natural, el sostenido sería un semitono encima. No tenemos ninguna tecla negra encima de este Mi, así que el sostenido sería este Fa. ¿Ok? Este Fa no se va a llamar Fa porque aquí, perdón, porque aquí tenemos el Fa sostenido. Entonces, esta nota va a ser Mi sostenido. No va a ser Fa natural, va a ser Mi sostenido. Mi sostenido. Fa sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido. Estas son nuestras 6 alteraciones y la única nota que nos queda natural es Si natural. ¿Ok? Y sería exactamente lo mismo que con los bemoles, solo que con otro nombre. ¿Ya? Todas las notas van a tener otro nombre, pero son las mismas notas. En bemol tendríamos Do bemol, Re bemol, Mi bemol, Fa, Sol bemol, La bemol, Si bemol, hasta el Do bemol nuevamente. Y en sostenido, esto sería
si, do sostenido, re sostenido, mi sostenido, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, hasta el si. Son las mismas notas. Nosotros lo vamos a tocar pensándolo desde... Da lo mismo. Vamos desde... Da lo mismo en realidad. Pero vamos desde bemol. Me gusta más el sol bemol que el fa sostenido. El sol bemol mayor que el fa sostenido mayor. Así que vamos desde sol bemol, tocando desde sol bemol, la bemol, si bemol, do bemol, re bemol, mi bemol, fa, hasta el sol bemol. Estas son las tonalidades que nunca toco en la vida, así que no sé cómo va a salir esta improvisación. Y en tonalidad menor tenemos mi bemol menor. Desde el mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do bemol, re bemol, mi bemol. Si se fijan, acá el dibujito queda súper claro. Tienes acá las tres negras y estas son las dos teclas que conservan, el fa y el si, que están rodeando a estas teclas negras. Con eso es súper fácil visualizarlo. Saber que las únicas blancas son estas que rodean a las tres negras. Eso. Vamos a improvisar entonces una mano y luego agrego la segunda. Me da por meter notas que no son. Y con eso tenemos todas las tonalidades dentro del círculo de quintas. Vamos a ampliar esto de alguna forma para que puedan visualizar el círculo. Ahí me tapé la cara. Acabo de improvisar en todas las tonalidades. Les he mostrado las alteraciones que tienen todas las tonalidades. Chuta, estoy moviendo todo mal. ¡Arr! Primera vez que grabo utilizando OBS. Y aquí tenemos... Estoy tocando las teclas del piano. Ya. Ahí está. Círculo de quintas. Cada una de las tonalidades. Como les dije... ¿cómo me ubico? No, como por aquí. Ya. Como les dije, tengo un video explicando en detalle cómo... lo que es la tonalidad. Creo que ya es tarde, ya se los dije hace un rato, pero de todas formas, si les quedan dudas, pueden ir a ver ese video en las tarjetas. Aquí les dejo el círculo. Idealmente, memorícenselo. Si es que les cuesta mucho memorizárselo, vayan memorizándoselo tonalidad por tonalidad, desde la más fácil, desde do mayor, hacia cada una de las que van agregando una alteración. Improvisen con calma, desde el reposo, no como lo hice todo el rato acá. Guíense más que nada por las improvisaciones que hayan notado más calma, con mayor conexión con la música. Desde el reposo, sintiendo mucho, con mucha intención, vayan separando frases para que se vaya sintiendo ese... Ya le mostré el círculo, lo voy a quitar de acá porque me está... Eso. Con intención, deja de... Eso. Con intención, con calma, sintiendo, respirando. Muy lento a medida que vayan interiorizando las tonalidades. Vayan al principio escalando con una mano, bajando con otra. Memorícense bien las alteraciones cuando estén dentro de una.
Cuando se equivoquen, no se detengan. Si tocan una nota errada, da lo mismo, siguen, vuelven a la tonalidad. Es fluir, ¿ya? De principio a fin, si se detienen, no vuelvan a cada rato. O sea, no se detengan y regresen, detengan y regresen. No, sigan nomás. El error quedó, fue, no importa. Piensen que están en un escenario donde no se pueden detener, la música sigue. Y eso, por favor, cualquier duda que tengan con esto, con cualquier otra cosa musical o cualquier cosa que quieran saber, me lo dejan en los comentarios, un like, suscríbanse, espero que les haya servido y que les haya gustado este material infinito, eterno, enorme que acabo de grabar. De aquí puede que saque algunas cosas útiles. Le mando un abrazo gigantesco a todos. Vivan la música, disfruten la música es lo más lindo que existe en esta vida. Atentos a los proyectos que se vienen sobre educación musical. Si quieren clases, me escriben. Y eso. Un abrazo gigantesco, cuídense muchísimo, los quiero mucho. Sobre todo si llegaron a este punto del video, te amo. Si llegaste a este punto del video, por favor, escríbeme para saber que lo viste. Adiós.